Bienvenidos. El día de hoy nos encontramos con la doctora Andrea Maturano Longaresi y el doctor Roberto Valdés Fuentes. Ambos dirigen la revista y son investigadores de la Universidad de Uberlândia en Brasil. Bienvenidos. Muchos saludos a la doctora Andrea, un gusto verte, y al doctor Roberto. Es de mucho agrado para Niuni que ustedes puedan presentarnos la revista, que tiene un amplio espectro y una amplia lectura en toda América Latina, yo me atrevería a decir en el mundo también. Por lo tanto, es un honor que ustedes presenten la revista, la cual son fundadores. Los dos doctores tienen una amplia experiencia. Invito a nuestros estudiantes de doctorado y maestría a buscar información sobre ellos. Próximamente también nos van a apoyar en otras actividades académicas acá, y estamos en un futuro muy cercano por firmar un convenio con la Universidad de Uberlândia. Así que estamos iniciando con broche de oro esta participación. Y reitero, es una revista altamente exigente, sin embargo, nos abren las posibilidades a que estudiantes, mentores, investigadores de Niuni podamos publicar en la misma. Así que un buen día para ustedes, doctor Andrea y doctor Roberto, y mis saludos a todos los estudiantes que van a ver posteriormente esta entrevista. Gracias, Rosé, también por este momento. Gracias. Díganos, ¿cuál fue la principal motivación detrás de la creación de la revista y cómo ha evolucionado desde su fundación? Boa tarde, obrigada, Rosette, obrigada, professor Zilbenstein. É um prazer estar aqui, podendo apresentar esse trabalho que nós temos desenvolvido já há alguns anos. E para responder essa pergunta, eu vou contar um pouco da história da revista. A revista Obuchene, ela foi criada em 2017 pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Didática Desenvolvimental e Profissionalização Docente, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Uberlândia, aqui no Brasil. O grupo foi criado em 2008 e, nesse momento, já vinha trabalhando com diferentes frentes de divulgação científica, em projetos editoriais que levaram à criação de uma coleção, chamada Coleção Biblioteca Psicopedagógica e Didática, a elaboração de várias trilogias voltadas para o estudo dos principais representantes do enfoque histórico, cultural e desenvolvimental, incluindo projetos de tradução da obra desses autores. 8 anos depois da criação do grupo, já com esse trabalho acumulado, no ano de 2016, nós analisamos o impacto desses diferentes projetos e compreendemos que a criação de uma revista abriria novas frentes de divulgação científica, intensificaria as relações interinstitucionais e internacionais que o grupo já vinha construindo, além de ser mais um espaço para que os diferentes grupos de pesquisa, nacionais e estrangeiros, cujo objeto de estudo fosse o enfoque histórico-cultural e desenvolvimental, pudessem divulgar suas produções. Outro aspecto importante foi a avaliação de que no Brasil e na América Latina não se tinha até então um periódico especializado nessa temática. Avaliou-se que a criação dessa revista poderia servir de fonte de estudos e pesquisas para muitos pesquisadores, professores e estudantes, não só do Brasil, mas de países latino-americanos, europeus e africanos, cujo idioma tivesse proximidade à língua portuguesa. Com esse propósito, a revista está disponível de forma online em plataforma OJS, com sistema de código livre gratuito para a administração e a publicação de revistas, e está vinculada ao portal de periódicos da Universidade Federal de Uberlândia. Todas as matérias que nós temos publicado na revista estão cadastradas no Crossref e possuem DOI. Além disso, apresenta-se no interior dessas publicações o ORCID de todos os autores. A
Ao longo de 8 anos de publicações, a revista tem procurado atualizar seu layout e torná-lo o mais completo possível, com informações sobre seu escopo, sua equipe editorial, as normas para submissão de matérias e seus índices de impacto. Como parte desse processo de modernização da revista, sua capa também foi alterada no ano de 2023. Então, durante 6 anos, o periódico manteve a mesma capa, alterando apenas a sua cor. No último ano, a revista ganhou uma nova capa. Então, vale a pena navegar pelo site para visualizar esse processo. Nesse mesmo ano de 2023, visto a abrangência que o trabalho da revista alcançou, a equipe editorial decidiu por ampliar seu acesso, tornando-a bilíngue. Hoje, as publicações no periódico saem na língua original do artigo, seja ela português, espanhol, inglês, francês, etc., acompanhada de sua versão em língua inglesa, para artigos produzidos em outros idiomas, ou de sua versão em língua portuguesa, quando o original for da língua inglesa. Na sua estrutura inicial, a revista foi pensada para ter uma periodicidade quadrimestral. Então, em cada ano, seriam publicados 3 números. Até o ano passado, foram publicados 7 volumes da revista e 21 números. Esse ano, em 2024, o periódico está sendo reestruturado para um novo formato que se apresenta como uma tendência mundial, especialmente de periódicos bem avaliados, que é a publicação contínua. Desse modo, a partir do volume 8 de 2024, não haverão mais números. Um movimento pelo qual o periódico tem passado ao longo desses 8 anos é o de ampliar suas bases de dados de revistas científicas, buscando novos indexadores que permitam estender seu acesso e sua circulação. Hoje, a Obuchain, Revista de Didática e Psicologia Pedagógica, está registrada em 6 diretórios, uma plataforma de métrica e 2 de catálogo. A revista está então nos diretórios Base, Diadorim, Doage, Latindex, Redib e Sumários. A plataforma de métrica em que está registrada é o Google Acadêmico. E está vinculada aos catálogos Sistema Livre de Revistas e Portal de Periódicos CAPES-MEC. Vale ressaltar que os periódicos brasileiros passam por um sistema de avaliação e classificação denominado QALYS, que está vinculado à CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério de Educação do Brasil. Essa avaliação ocorre a cada 4 anos. E a Obuchain, por ser uma revista nova, foi avaliada apenas uma vez e já recebeu um conceito A4, que a classifica entre as 4 melhores categorias de periódicos do Brasil. ¿Cuál es el alcance de la revista, el perfil de los autores y a qué público está dirigida? Bien, bueno, buenas tardes. Yo quería primero saludarte, Rosek, y saludar también al querido profesor Silvestre. Una personalidad importante, no apenas en la universidad de ustedes, mas también en el ámbito de la didáctica desarrolladora en América Latina, en Cuba. Quería saludar también a todas las personas que eventualmente van a asistir a esa entrevista en el futuro. Yo quería responderte esa pregunta de la siguiente manera. Obuchain, que es una revista que, como muy bien la profesora Andrea anuncia en esa primera pregunta que tú hiciste, ella nace en 2017 y ella nace con dos limitaciones que son propias de cualquier periódico nuevo. Primero, la falta de una evaluación, es una revista que no podía ser evaluada inicialmente, ella necesitaba de un tiempo de funcionamiento para una primera evaluación. Entonces, las personas calificadas en ámbito internacional y también nacional, siempre buscan periódicos que tienen alta evaluación, y la nuestra nació, como todos los periódicos, sin una evaluación. Y la segunda limitación es que, siendo una revista latinoamericana, aún así era una revista publicada íntegramente en lengua portuguesa.
Sabemos que de los países de América Latina, Brasil y algún que otro país no hablan el español. Entonces, esas dos cuestiones iniciales, evidentemente, bueno, establecieron ahí ciertas limitaciones del punto de vista de la dispersión regional del periódico. Aún así, a mí me gustaría reconocer aquí que Hugo Chénier, desde su primer número en 2017, ya comenzó a publicar trabajos de diferentes lugares, de autores de diferentes países. En ese primer número de 2017, nos tenemos, además de autores brasileños, llevando en consideración que es un periódico brasileño, tenemos trabajos de autores mexicanos, tenemos trabajos de autores cubanos, inclusive en ese primer número nosotros tenemos un artículo de Steven Stein, tenemos un artículo de Orlando Fernández Aquino, que también es cubano, tenemos un artículo de Silvia, que es una investigadora mexicana, tenemos un autor de Rosa, que es también una investigadora mexicana, y tenemos y salieron trabajos publicados de autores rusos. Entonces, lo que quiero expresar es que independientemente de ser una revista nueva que nace sin una evaluación y que inicialmente comienza a ser publicada apenas en portugués, es una revista que tuvo un impacto regional e inclusive internacional muy relevante. Por algunas de las razones que Andrea menciona, es la única revista en el mundo que tiene como temática específica el abordaje desde la perspectiva histórico-cultural y de la didáctica desarrolladora. Nosotros no tenemos en el ámbito científico mundial un periódico con esas características. Entonces, yo puedo decirte que aún siendo una revista nueva, es una revista de una amplitud internacional significativa. Nosotros tenemos publicaciones de autores no solo brasileños, más autores extranjeros desde el primer número, lo que hace con que la revista tenga ganado una circulación extremadamente significativa. Es una revista en la cual sobre todo producen investigadores con titulación de doctor, entonces la mayoría son doctores, la mayoría son profesores universitarios, la mayoría son profesores de alguna manera vinculados a programas de posgraduación, sea en el nivel de maestría y doctorado. Claro que también publican profesores de la educación básica, publican también estudiantes de cursos de posgraduación, inclusive alumnos de graduación cuando escriben junto con profesores que tienen la titulación de doctor. Entonces, es una revista cuyo perfil de autores de publicación son autores de alto nivel, son especialistas en las áreas en las cuales están escribiendo, vinculados a universidades, a programas de posgraduación, son educadores, son profesores, son pedagogos y también son psicólogos por esas áreas específicas con las cuales nosotros trabajamos. Y hay otro elemento que tú me preguntas ahí al final de la pregunta. Ese es el público para el cual la revista está dirigida. Ella es una revista que está dirigida para educadores de manera general, de la educación básica y de la educación superior, para profesores universitarios, para investigadores en las áreas de la educación, en las áreas de la psicología, en las áreas de la psicología del desarrollo, de la psicología de las edades, de la psicología pedagógica y también de la didáctica desarrolladora. Ese es más o menos el ámbito que abarca nuestro periódico. ¿Ok? Yo espero haber podido responder tu pregunta. ¿Qué tipo de artículos se publican en la revista? ¿Podría describir algunos de los temas que se han tratado en la revista en los últimos años? Claro, a revista ela está organizada a partir de várias sessões. Nós temos hoje 8 categorias distintas de matérias onde se é possível publicar. Então, nós temos artigos, biografias, resenhas, entrevistas, dossiês, traduções, resumo de teses e dissertações defendidas, e documentos variados, que sejam de interesse e correspondam ao escopo do periódico. Mas eu gostaria de ressaltar que, desde a sua criação, o periódico tem publicado dossiês temáticos em todos os seus números. Já foram publicados, até o ano passado, 21 dossiês de temas variados: didática desenvolvimental, psicologia pedagógica,
periodização, processos de ensino, aprendizagem, desenvolvimento, subjetividade, personalidade, educação matemática, didáticas específicas, os sistemas didáticos, tanto o sistema Euconin David Hepkin, quanto o sistema Galperin Talissina e sistema Zankov, atividade orientadora de ensino, que é uma abordagem que foi desenvolvida por um grupo de pesquisa aqui no Brasil, temas relacionados à escola, de um modo geral, à educação básica, ao ensino fundamental e à formação de professores. Então, na seção de dossiês, nós temos a organização de artigos voltados para essas temáticas específicas. Nesse ano de 2024, já tem prevista a publicação de mais 3 dossiês. E a ideia da revista é manter esse fluxo de publicações, cujos temas podem ser específicos, mas estão todos correlacionados a esse enfoque teórico com o qual a revista tem se identificado, que é a teoria histórico-cultural e a teoria da aprendizagem desenvolvimental. Tem uma seção específica do periódico, que é a seção entrevista, e nós temos tido a oportunidade de publicar entrevistas com importantes representantes da teoria histórico-cultural e da didática desenvolvimental, brasileiros e estrangeiros. Hoje, nós já temos publicado entrevista com Dmitry Leontiev, russo, com o professor da Letônia, Bronislav Zeltman, com o professor ucraniano Vladimir Repkin e a professora ucraniana Natalia Repkina. Do Canadá, nós temos uma entrevista com Luiz Radford. De Cuba, temos uma entrevista com o nosso professor José Zilvinstein Toruncha, e também com o cubano professor Fernando González Rey. Do Brasil, nós temos publicado a entrevista com o professor Manuel Oresvaldo de Moura e temos previsto para 2024 publicar uma entrevista com o professor José Carlos Libano. Enfim, são muitas possibilidades de sessões para que as publicações sejam feitas, mas as que têm relacionado essas temáticas mais específicas são essas que eu apresentei. Doutor Roberto, como se realiza o processo de evaluação de los artículos que se publicarão na revista e quais são os critérios mais importantes que se consideram durante o processo de revisão? Sim, o Buscemi, como todo periódico científico, e o caso específico de um periódico que nasce no contexto brasileiro, é um periódico internacional, mas surge em Brasil, basado nas normas que estabelecem as agências científicas brasileiras, a CAP, que é uma agência de fomento à pós-graduação e à investigação em Brasil, etc. É um periódico rigoroso do ponto de vista científico e para melhorar em sua evaluação, e é o que todo periódico pretende. Nós começamos sem evaluação, mas em pouco tempo nos tornamos um periódico que está incluído nas primeiras categorias, categoria DA. E isso é só possível quando um periódico não apenas estabelece contato com investigadores de diferentes países, mas quando também estabelece determinados critérios que fazem com que toda aquela matéria que se publica responda às exigências científicas em quanto a rigor em el contenido, como a la forma, específica, como internacionalmente se exige que se produzca um resultado acadêmico ou um resultado científico. Se ustedes entram, e André aqui falou do link em el qual está disponível nossa revista, há um apartado específico ali que trata de las normas. Então, ali estão as normas científicas, las normas del punto de vista formal, y ahí yo te menciono ya la última parte de tu pregunta, cuáles son los criterios específicos. Hay dos cuestiones que son esenciales en la hora de evaluar un artículo. Primero, si responde a las normas del punto de vista formal, es decir, si el texto que se presenta, dependiendo de ese leque de categorías que nosotros tenemos dentro de la revista y que Andrea mencionó, si es un artículo, si es una reseña, si es una entrevista, si es una investigación en la forma de ensayo, si es el resultado de una investigación de campo. Bueno, pues
internacionalmente, las normas han establecido criterios específicos para presentar un relato, un documento científico con esas características. Entonces, nuestra evaluación pasa por dos momentos. Un primer momento, que es de naturaleza técnica, es conferir si la materia que se somete al periódico responde con todas las exigencias del punto de vista formal y que son establecidas por la comunidad científica internacional, sobre todo en esas áreas en las cuales nosotros estamos produciendo, que es psicología pedagógica y didáctica desarrolladora, llevando en consideración que cada área específica del conocimiento tiene sus particularidades, tiene sus características. Es diferente producir en el área de la psicología y de la didáctica a cómo es que se produce en el área de la física, de la matemática, en el área de la medicina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra revista, aun cuando publica muchos trabajos y trabajos de diferentes autores de diferentes países, lo hace respetando todas las exigencias que son propias de un periódico que se respeta. La cuestión formal es ese primer elemento. Artículos que no responden a ese primer criterio, ellos son inmediatamente desconsiderados, ellos son desclasificados. Los trabajos que cumplen con esa primera cuestión de la forma, ellos son, pasan a un segundo momento, ellos son sometidos a la evaluación de pareceristas ad hoc. Y si se mira nuestra revista, ella tiene un consejo, ella tiene un consejo científico, ella tiene un comité, ella tiene un consejo de editores, tiene un comité científico integrado por especialistas de renombre internacional de la América Latina y del resto del mundo, más al mismo tiempo la revista cuenta con una base de datos integrada por pareceristas de alto reconocimiento también internacional que actúan como pareceristas ad hoc. Entonces, el segundo momento es una evaluación a ciega, son pareceristas altamente especializados que evalúan a ciega, es decir, sin tener ningún conocimiento de lo que están evaluando, es decir, de la autoría de lo que están evaluando, porque ellos son especialistas en el tema, mas no se sabe de quién son esos trabajos que están haciendo evaluar. Y esos trabajos son evaluados por dos pareceristas. Caso exista algún conflicto, es decir, en la nota, en la evaluación de esos artículos, un parecerista que aprueba y otro que reprueba, bueno, se nombra un tercer parecerista. Entonces, Rosé, puedes ver cómo es que es extremadamente difícil que los trabajos sean aprobados en un periódico con esas características. Es decir, aunque somos un periódico nuevo, que hacemos un esfuerzo enorme para captar autores de diferentes lugares del mundo, nosotros los sometemos al rigor que exige un periódico que es serio, un periódico que hoy ya reconocido en ámbito internacional. Entonces, para quienes nos escuchan, además de la invitación que le estamos haciendo para que publiquen en nuestro periódico, estamos dejando muy claro que todas las propuestas que nos lleguen serán sometidas al rigor que es común en cualquier tipo de periódico en el área de la ciencia, más específicamente de las ciencias psicológicas y didácticas. Es eso. Entonces, con esta revisión y con este impacto y riqueza de conocimiento, le pregunto a la doctora Andrea, ¿qué impacto tuvo la revista en el campo de la didáctica y la psicología pedagógica, tanto a nivel nacional como internacional? Muy buena pregunta. La revista hoy tem ajudado muito no processo de difusão do conhecimento, tanto da área da didática quanto da psicologia pedagógica, no enfoque histórico-cultural e desenvolvimental. A natureza e a abordagem dos artigos que são publicados hoje têm possibilitado trazer para a discussão científica um novo olhar para a constituição desse referencial, tanto do ponto de vista da história e o enfoque investigativo que caracterizou os estudos da época, quanto das contribuições teóricas produzidas experimentalmente pelos diferentes grupos que ergueram a psicologia histórico-cultural e a teoria da aprendizagem desenvolvimental. Esse olhar diverso e heterogêneo
que muitos dos trabalhos publicados no periódico têm oportunizado, começa a abrir uma outra perspectiva para a teoria. Ademais, muitos estudos publicados têm trazido resultados de pesquisas de campo realizadas em contextos escolares brasileiros e estrangeiros, permitindo que o impacto dessas produções ultrapassem seu nível acadêmico e científico e cheguem nas salas de aula. Muitas discussões apresentadas nas matérias publicadas podem orientar processos formativos e analíticos, tendo em vista a organização do trabalho pedagógico na escola. Então, as contribuições e os impactos, eu diria que elas estão nessas duas dimensões, acadêmico-científica e prática pedagógica na sala de aula. Dr. Roberto, ¿cómo se fomenta la colaboración y el intercambio académico con otras instituciones, tanto en Brasil como en el exterior? Bien, yo diría así, sin falsa modestia, Rosec, que GEPEDI, que es ese grupo que Andrea mencionó y que existe desde 2008, un grupo de estudio e investigaciones en didáctica, desarrollador y profesionalización docente, ha creado una experiencia significativa de intercambio, de vínculos y de integración con investigadores y grupos de investigación e instituciones, no apenas de Brasil, más de diferentes países del planeta. Nosotros hemos firmado algunos convenios, inclusive con universidades mexicanas, con universidades cubanas, con universidades en Rusia, hemos firmado convenios en otros países. Y además de eso, hemos establecido redes de comunicación y de divulgación del conocimiento que producimos en esas áreas en las cuales trabajamos. Y eso nos ha permitido captar especialistas en el área de la psicología pedagógica y de la didáctica de invitación, de la didáctica desarrolladora. Entonces, ¿qué hemos hecho? En esos contactos, en esos convenios, en esa red que hemos creado, inclusive por el propio WhatsApp, hemos hecho un trabajo de levantamiento de especialistas que tienen la probabilidad o tienen el potencial para, así por las redes de contacto que ellos también establecen, por el nivel de conocimiento que ya ellos producen, por las redes personales que ya ellos establecieron, de organizar dossiers, de organizar números específicos, estableciendo contacto con otros autores de otros lugares del planeta para montar números específicos de nuestra revista. Entonces, nuestro grupo ha trabajado en varias áreas. Ha trabajado en el campo de la investigación, ha trabajado en el campo de la divulgación, organizando un evento científico internacional, realizando ciclos internacionales de lives, de entrevistas. Nosotros aprovechamos esos convenios y aprovechamos todos los trabajos que realizamos, aprovechamos los tribunales en los cuales participamos de maestría y doctorado, porque somos bastante convidados para realizar ese tipo de trabajo o en las conferencias que impartimos en algún lugar, siempre para establecer nuevos contactos. Entonces, en cuanto estamos realizando algún tipo de actividad, sea un evento internacional, sea un ciclo internacional de conferencia, o dando una conferencia o participando en un tribunal específico, nosotros también estamos captando probables autores para nuestra revista. Entonces yo creo que eso ha dado cierto, al punto de que, si mal no me engaño, Andrea me puede corregir, mas nosotros hoy la revista tiene más de 100 artículos y un número significativo de esos artículos fueron producidos por autores de diferentes países. Entonces, estamos muy lejos de ser un periódico endógeno. Somos eminentemente lo que caracteriza la naturaleza de la revista Obucheni es su carácter exógeno, es su carácter abierto para la afluencia externa. Entonces, yo acho que eso es muy bueno. Yo acho que eso da mucha vida a cualquier tipo de periódico. Eso crea un clima muy favorable que permite que el pensamiento se expanda, que las personas aprendan a se posicionar
desde los alicerces que ellos tienen del punto de vista científico y al mismo tiempo a respetar y a oír el punto de vista que los otros tienen. Eso es una característica poco común en los tiempos que vivimos. Generalmente los grupos se van cerrando y generalmente se conversa a partir de puntos de vista que son convergentes. Nuestra revista es una revista que valoriza al mismo tiempo la convergencia teórica, más también la divergencia, el desencuentro, el posicionamiento contradictorio y contrastante, porque partimos del presupuesto que ciencia se hace de esa manera. Todo el resto sería pura religión, puro consenso, puro senso común. Yo creo que la ciencia es hecha de dos ingredientes fundamentales, que a convergencia de ideas y al mismo tiempo la divergencia, el contrapunto, el posicionamiento contradictorio. Yo creo que esos son elementos que hacen parte de la vida y de la naturaleza de la revista desde que ella nació. Y en tal sentido, pues siempre que estamos en algún lugar estamos intentando encontrar probables autores para nuestro periódico. Es eso. Y bueno, teniendo toda esta parte de investigación, toda esta parte de documentos que aparte pues están ayudando a tener esta información actualizada sobre lo que está sucediendo, le pregunto a la doctora, ¿cómo ve el futuro de la educación y de la investigación en didáctica y psicología pedagógica? ¿Y qué papel cree que juega la revista en ese futuro? Pues olha, a educación y a pesquisa no Brasil, talvez a gente pudesse até dizer na América Latina, ela tem passado por processos de precarização com impactos importantes tanto para a produção de conhecimento na área quanto para os processos de aprendizagem discentes no contexto escolar. Então, no meu modo de ver, essas duas áreas, a educação e a ciência, são dois importantes instrumentos de luta social. Sem eles, não se faz possível o crescimento de um país, tampouco o processo de formação humana de toda uma sociedade. Em face desse contexto que eu estou descrevendo aqui, político, econômico, cultural, que eu imagino que vários países têm passado na atualidade, eu compreendo que os diferentes setores da sociedade, incluindo as escolas de educação básica, as universidades, os centros de pesquisa científica e o poder público, precisam lutar para o estabelecimento de políticas públicas, de financiamentos, para que se criem as condições reais para o avanço nessas áreas. Nesse processo, eu acho que a gente poderia incluir a revista. A revista, como um espaço de divulgação científica, pode ajudar sobremaneira, trazendo discussões que, somadas às ações sociais, possam reverberar em melhorias nesse processo. Com isso, eu gostaria de dizer duas coisas em particular. Primeiro, a pesquisa em didática e psicologia pedagógica tem um prognóstico não muito favorável, dadas as condições de desvalorização pelas quais a ciência e a educação têm passado. Mas nem por isso podemos desconsiderar a relevância de avanços nessas áreas, especialmente porque esse enfoque crítico é fundamental para a instrumentalização de crianças, jovens e adultos. E fazer dessa formação espaço de transformação social pela aquisição de conhecimento científico e pelo desenvolvimento de novas funções psicológicas superiores. O segundo ponto que eu queria destacar é que o periódico Obutcheni, Revista de Didática e Psicologia Pedagógica, é o único na América Latina voltado para estudos no campo da didática e da psicologia pedagógica em uma abordagem materialista histórico-dialética. E, por isso, tem uma importante contribuição nesse processo. Pelo escopo da revista, pelo seu conteúdo que tem sido divulgado,
compreendemos que é possível contribuir com a formação e o desenvolvimento de uma nova consciência social. E, desse modo, poderíamos contribuir assim com o periódico, tanto no âmbito da difusão do conhecimento nessas áreas, quanto no âmbito da constituição de um espaço para a formação e o desenvolvimento humano que seja transformador da realidade social. Em linhas gerais, eu penso que as contribuições podem estar nesses dois pontos apontados. Obrigada. E para concluir, doctor, ¿qué consejo le daría a los jóvenes investigadores que quieran publicar en la revista y qué les propone a los estudiantes de posgrado de NEUNI respecto a la posibilidad de publicar en esta importante revista? Esa pregunta es interesante, Rosette. Buccelli es un periódico científico. Entonces, un periódico cuyas materias que publica generalmente son resultados de investigaciones científicas. Entonces, la primera cuestión que yo sugiero a cualquier persona que tenga el interés de publicar en nuestro periódico es que piense que cualquier artículo que se publica aquí, en lo general, debe ser el resultado de una investigación científica. Entonces, es necesario que los jóvenes, sobre todo esos jóvenes que están vinculados a cursos de graduación y sobre todo a los jóvenes que hoy realizan maestrías y doctorados en diferentes programas de posgraduación, sea ahí en México, en Brasil, en otros países. En primer lugar, ellos precisan transformar la investigación científica en una herramienta importante, no solo de producción de conocimiento científico, mas también de desarrollo profesional, de desarrollo de sí mismo. Como persona y como investigador. Entonces, esa es la primera sugerencia que yo daría. Transfórmense en grandes investigadores. No hagan investigaciones apenas para cumplir las meras exigencias que se establecen en una maestría o en un doctorado. No, transformen la investigación en un modo específico de pensar, de pensar la vida, de se manifestar, de vivir. Y eso independe de si en ese momento estamos haciendo una maestría o un doctorado. Entonces, ese es el primer elemento. Que encaremos la vida y los problemas que en la vida se nos presentan todos los días con la mentalidad de un investigador, adoptando y produciendo métodos propios y métodos científicos para encarar esos problemas y resolverlos. Mas no basta, Rosé, con producir conocimiento científico. Nosotros tenemos personas que son muy buenos produciendo conocimiento científico, mas que tienen dificultad de escribir. Entonces, otra cuestión que yo sugiero es que además de ser buenos investigadores, que tengan la habilidad, que tengan el talento de transformar ese conocimiento científico producido por la vía de la investigación en buenos informes de investigación, en buenos artículos. Ambas cosas son habilidades que se entrelazan, mas que al mismo tiempo tienen vida propia. Hacer investigación es una cosa. Saber producir un artículo o un libro a partir de una investigación que se realiza es otra cosa. Entonces, lo que yo sugiero es eso, que aprendan a hacer investigación de calidad, que produzcan las herramientas teóricas y metodológicas que le permitan hacer ese tipo de investigación y que al mismo tiempo desarrollen la habilidad de producir informes, artículos, capítulos de libros y libros en los cuales puedan presentar para la comunidad nacional o la comunidad internacional el resultado de sus investigaciones. Y digo eso porque, Rosé, ambas cosas no se consiguen de un día para otro. Es decir, no se nace con esas habilidades. Ellas precisan ser formadas. Y ellas se forman a lo largo de la vida. Ellas son muy caras. Ellas son muy complejas. Ellas son muy difíciles de ser formadas. Entonces, ellas son apenas resultados de procesos formativos complejos, serios y de largo plazo. Y en relación a los alumnos,
de la universidad de usted, Neuni, ¿no? Se pronuncia. De Neuni, ¿qué yo deseo para los alumnos de Neuni? Y es lo que ya te había dicho al comienzo y le había dicho al profesor, al querido profesor José Silvestein Toruch. Los estamos invitando, y fue lo que la profesora Andrea ya hizo desde el comienzo, estamos invitando a que publiquen en las páginas de nuestra revista, más que sepan que hacer eso exige que traten con rigor científico, con rigor metodológico, lo que están haciendo. Entonces, a los alumnos de Neuni, sobre todo aquellos alumnos que están en el programa cursando maestría, sobre todo cursando el doctorado, que transformen sus proyectos de investigación en artículos científicos, que tengan un rigor científico necesario para que puedan ser evaluados y aprobados y publicados en nuestra revista, y que eso con certeza permitirá que esas investigaciones y que esos artículos pasen a ser conocidos no apenas en Brasil, mas también en América Latina y en algunos otros países. Y recomiendo que esos artículos no sean producidos de manera muy extensa. La buena ciencia no es aquella de la cual se necesitan 10, 100 páginas para decir alguna cosa. Inclusive los soviéticos producían mucha cosa densa en 5 o 6 páginas. Entonces, yo recomiendo también que sean modestos en la hora de escribir, que consigan decir mucha cosa en texto pequeño, llevando en consideración que una exigencia importante de nuestra revista a partir de ese año que los artículos sean publicados en 2 lenguas. Entonces, los alumnos que hacen doctorado en Neuni tendrán que escribir artículos en español traducido para el inglés, y que evidentemente pues eso tiene sus exigencias también financieras. Entonces, que hagan proyectos de investigación consistentes, que hagan investigaciones que traigan un aporte significativo en el campo de la ciencia, que transformen eso en un artículo escrito en español e inglés, y que lo sometan a la revista, porque si la investigación fue hecha con seriedad, con certeza, será aprobado y será publicado en nuestras páginas. Ese es nuestro deseo, que los alumnos del doctorado de ustedes se transformen en autores de Ubuchenie, y que el nombre de ellos con el tiempo se transforme en nombres conocidos, como son los nombres de Leontiev, de Vygotsky, inclusive como es conocido en América Latina, el nombre de José Silvestein Toruch. Muchísimas gracias por esa pregunta. Muchísimas gracias, doctores. Damos por concluida la entrevista. En nombre de Neuni Universidad, agradecemos que hayan estado presentes con nosotros e invitamos a todos a que puedan conocer la revista y, sobre todo, que quieran contribuir con ustedes. Un abrazo enorme y muchísimas gracias.